porten corones, ni capes, ni arriben en camell, però per unes hores els jugadors del Nàstic són els Reis Mags. Visiten els hospitals a Tarragona per fer feliços als més petits. Me han dicho que te llamas Adil. Vale. Vale, pero escúchame, vas vestido del Nàstic de arriba abajo, ¿eh? ¿Quién te ha regalado esta camiseta tan chula? Del Barça. No, del Barça no, del Nàstic. Tú tienes que decir Xavi Molina. De Xavi Molina. Mira, Xavi Molina es aquel que viene por allí, ¿lo ves? Es el capitán y lleva el número 4. Dile, capitán, hola. Capitán, hola. Capitán, hola. I què et sembla aquesta visita? M'ha agradat molt. Sí? I em sembla que t'han fet algun regalet. Sí. Ja has mirat que hi ha la bolsa o què? No, encara no. I que guai, ¿no?, que vinguin. Sí. Berna, por aquí hay algunos pequeñajos que no paran quietos y están felices. Sí, la verdad es que están, ya te digo, contentísimos. Además de uno ha habido que retenerlo un poquito porque es que derrochan energía y ya te digo que al final pues indirectamente nos lo transmiten a nosotros y es lo que nos llevamos de aquí. ¿Tú juegas a fútbol? Sí. ¿Dónde? Pues en Barcelona. No, en Barcelona. A mí no me engañes, que yo me han dicho los Reyes Magos que juegas en Salou. ¿En Salou? ¿Y por qué no juegas en el Nàstic, chaval? Porque con el Nàstic a las dos cosas. A las dos cosas, al Nàstic, al Salou, al Barça, todo, ¿no? Muy bien. És una cosa molt humana per part d'ells, els regalets, però sobretot l'estima, veure com els tracten, no? És xulo. I a ells ja se li veuen la cara de feliç i s'emocionen de veure els nens. Supermaco, han fet un gest supermaco. I no solo los niños, los padres agradecen este gesto, el detalle, os cuentan y las fotos, es bonito. Sí, ven la ilusión de los niños cuando nos ven a nosotros, que les traemos un regalo y tal, ven la felicidad en sus caras y eso a ellos pues también les reconforta después de pasar pues malos momentos y duros momentos, pues siempre una alegría, un poquito de felicidad, pues siempre viene bien. Què els has dit? Explica'm, que t'he vist que xerraves molt, a veure. Sí, bueno, els he demanat que em firmin la pilota i també els he dit moltes gràcies perquè vinguin i tot. Molt bé. Que sí, m'han fet molt bé perquè estàs patint aquí a l'hospital i te venen i t'ajuden una mica. Molt bé. I te vas en content. Escolta, i ara quan tornes al col·le te fas una mica xulo, no? Sí. Vaig estar a l'hospital, però em van regalar això. Sí, han vingut els del Nàstic i altres no. No. 1, 2 i 3. Viscal! I dels hospitals al Parc de Nadal. Tejera, Jean-Luc, Suzuki i Abraham passen la tarda amb tots els nens i nenes. Hola, Sergio Tejera. ¿Por qué te ríes? No, muchas gracias a tu entrada. Mi entrada, bueno, feliz año, ¿eh? Igualmente. ¿Cómo estás? Bien, bien. Hoy con los peques, que siempre, bueno, siempre lo decimos, ¿no? Pero es una alegría verlos porque al final ellos no entienden de derrotas, de malos momentos, vienen aquí como a disfrutar y a conoceros y ya está. Sí, no, la ilusión que tienen por vernos, por el fútbol y eso a nosotros, pues bueno, nos da vida. Però està bé, no?, que els jugadors vinguin al Parc de Nadal i us coneguin en persona i els veieu, sí? Com a no es podem veure, bueno, no podem parlar-los al camp ni res, doncs aquí almenys es poden firmar com això que tinc de tots. A tu t'agrada el futbol? Sí, molt. Per què t'agrada veure? M'agrada perquè és un esport que te deixa ser la pell en el terreny de joc. Molt bé. I t'has d'entrenar molt dur. Jean-Luc Assoubre, com estàs? A veure, el saludo, el saludo. Así, así y aquí. Molt bé. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Feliz año. Feliz año. Te he visto jugando en el futbolín aquel y bueno, ¿eh? Juegas mejor en el campo, ¿eh? Sí, en el campo sí. Porque aquí no se puede hacer nada. Aquí no se puede hacer nada. Muy bien. Bueno, vienes acalorado, Héctor. ¿Qué ha pasado? Porque hemos visto en Instagram que estaban aquí los jugadores y hemos venido todos corriendo. ¿Desde dónde? De la gama nueva. Pero si tú ya los conoces a todos. Bueno, la igual que yo veo para... Muy bien, así me gusta, la ilusión de ser al Nàstic, ¿eh? Sí, sí. Aparte de verlos para darles apoyo y todo por esta temporada que está un poco complicada, pero hay que darles ánimo. Pero ahora después de Navidad, con los polvorones y los turrones vamos a ir así. Hola, Daisuke, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás? Feliz año. Feliz año. Y enhorabuena porque Dai ha sido papi, otra vez. Ya, otro niño ha nacido. Otro niño, ¿eh? Muy bien, hay que trabajar muy feliz, y muy, feliz. Muy contento. Bueno, trabajo mucho en casa, pero estoy muy feliz. La primera vez ven aquí, pero jugar con niños me gusta mucho. Muy bien. ¿Y las fiestas de Navidad, bien? ¿Has estado bien, con la familia? Bien, con la familia. Hola, Adrià. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Escolta, que has vingut a fer avui al Parc de Nadal, que hi ha aquí al darrere nostre. Els jugadors del Nàstic. I què et sembla? Molt bé. Escolta, t'han signat algun autògraf? Sí, els 4. Els 4? Que bé, no? Sí. I quin és el teu jugador favorit del Nàstic, però? El Michael Mesa. Abraham Minero, què tal, com estàs? Hola. Feliz año a todos. Igualmente, qué gusto y qué alegría, ¿eh? Y más aquí sacando sonrisas a los niños. Pues hijo, porque la verdad es que los pequeños y las pequeñas no, lo que hacen es la inocencia esta de hacernos felices, ¿no? Pues sí, la verdad que para nosotros pues, poder regalar cosas así tan básicas, pues a nosotros nos llena muchísimo. Sí. Igual que nosotros éramos pequeños también nos hacían mucha il·lusió. Il·lusió és la paraula clau d'aquests dies i a la nostra carta amb el Sió, Gaspar i Baltasar en demanem tones i tones.